Horizontec es una empresa mexicana fundada en el año 2014, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves, con el objetivo de obtener altas prestaciones funcionales y técnicas, conjugando la aplicación de tecnologías de vanguardia y materiales compuestos avanzados. En su haber, cuentan con la manufactura del primer avión hecho en Guanajuato, Halcón 1, cuyo diseño y fabricación pasó por distintos retos, para finalmente, el 30 de septiembre de 2017, realizar su primer vuelo, completando el programa de pruebas de certificación para garantizar los criterios de aeronavegabilidad. Posterior a Halcón 1, Horizontec presentó Halcón 2, un avión biplaza deportivo que puede ser utilizado en tres tipos de misiones: entrenamiento básico para formar a la próxima generación de pilotos de Guanajuato, vuelo recreativo para los apasionados del vuelo, incluso para vigilancia aérea, para vuelos de reconocimiento y seguridad. Bienvenidos a en la casa de Horizontec, esta es nuestra nave. Estamos en el aeropuerto de Celaya. De los proyectos que llevamos, el que están viendo aquí en mis espaldas es el Halcón 2. El Halcón 2 es un avión, es nuestro primer producto comercial, que de hecho acaba de salir a la venta. Hemos pasado casi 5 años desde que empezamos el proyecto. El Halcón 2 es una aeronave deportiva ligera, por sus iniciales en inglés. Es una aeronave de la nueva era aeroespacial. Está construido con los materiales, sobre todo fibra de carbono y resinas epóxicas en su mayoría. El 80% de la aeronave está construido con estos materiales. Todo esto se pudo lograr gracias a la construcción o a la implementación de una plataforma de ingeniería aeronáutica, así la llamamos aquí en Horizontec. Es una plataforma que tiene varias especialidades, expertices, sobre todo en el área de diseño, área de simulación, y aparte también aquí adentro de Horizontec hicimos todo lo que es la parte de instalación de motor, instalación de sistemas. El Halcón 2, luego de varios años, no solo ha logrado la aprobación para alzar el vuelo, sino que actualmente se encuentra a la venta, pues en el mes de febrero se presentó en el aeródromo de Atizapán, en el Estado de México, con el objetivo de darlo a conocer a un público más amplio. Pero el Halcón 2 seguirá siendo historia, pues ahora se prepara para surcar los cielos de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer avión de diseño y fabricación mexicana que sobrevuele territorio norteamericano, en uno de los más importantes eventos de la industria, el Sun & Fun Aerospace Expo del 9 al 14 de abril, la muestra de aeronáutica más grande de los Estados Unidos, que por cierto este año cumple su 50 aniversario. Y pues la verdad estamos muy orgullosos de poder presentar este producto. Es un producto que ya pasó toda la parte de certificación por parte de la Autoridad Aeronáutica. A finales del año pasado, en diciembre, obtuvimos el último certificado de aeronavegabilidad, que era el documento que nos faltaba para poder volar en México, y no nada más en México, sin limitaciones. De hecho, este sábado, 6 de abril, vamos a volar el avión y lo vamos a llevar en vuelo hasta Florida a un evento muy importante que es el Sun & Fun, un evento que se encuentra en Lakeland, y va a ser un vuelo, lo vamos a hacer en 2-3 días dependiendo de varios factores, como puede ser también el meteo, pero la idea es llevar el avión. Son 2.500 kilómetros de vuelo y pues vamos a salir temprano en la mañana de este sábado. El Halcón 2 es un testimonio vivo de que el ecosistema de innovación y emprendimiento de Guanajuato es una realidad que impulsa el desarrollo del sector aeroespacial del estado. Utilizamos materiales como la fibra de carbono, resinas epóxicas. Lo que destacaría es los mantenimientos son muy baratos comparados con, por ejemplo, con un de un Cessna. Tenemos velocidades de operación muy amplios, o sea, quiere decir que es una aeronave que tiene su velocidad de desplome alrededor de los 50 nudos, que serían unos 80 kilómetros por hora, 75, y podemos volar casi hasta los 280. Entonces tiene un rango de velocidad muy amplio, es una aeronave muy eficiente y aparte de todo pues es muy eficiente también en los gastos. Como le comentaba, pues estamos gastando más o menos 17 litros para hacer una hora de vuelo.
Entonces, comparando la hora de vuelo respecto a un Cessna 172, pues estamos gastando más o menos, poco menos del 50%. Actualmente, Horizontech continúa con vistas hacia el futuro, pues tienen proyectado realizar el avión tándem con características más avanzadas, por si lo que se desea es una aeronave más rápida. Así como el Uber de la aviación, que sería un 5 plazas, 400 ejecutivos, bimotor. De esta manera, desde el municipio de Celaya se escribe un capítulo más de la historia de la aviación mexicana, poniendo a la región Laja Bajío en el mapa internacional. Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.